Acacia, ¿me dejarás el niño? Sí, mujer, después. Bueno. ¿Qué? ¿Han llegado ya todas las motos? Sí, solo falta Luz y José. Anda, date prisa. Anda, dame un delantal y te ayudo a servir. Gracias. Hoy no podemos servir más que los amos de la casa. Uy, qué costumbres más raras tenéis en este pueblo. ¡Luisa! ¡Ven acá, mujer! ¡Anda, ven un vaso con nosotros! ¿Pero dónde está el vino? ¿Por qué está aquí esa mujer? Ahora acaba de llegar. Ya sabéis que es costumbre que el día del santo sirvamos a los criados, pero a los criados nada más. Eso quiere decir que estorbo. Tómalo como quieras. Adiós, Acacia. Y a vosotros ya os veré en el baile. ¿Te ha molestado lo que he hecho? ¿A mí? Es que la quieres o es para llevarme la contraria. ¿Qué te parece? La tonta de tu madre se ha enfadado conmigo. Y yo no quiero que se enfade, ¿eh? Anda, hombre, que está esa gente sin beber. Es verdad, me olvidaba que estamos hoy de criados. ¿Qué? ¿Queréis yo un trago, eh? ¡Hombre! Vaya, este año sirvo yo la primera ronda. ¡Bien! Acacia, el señor justo viene para aquí. ¿Con las chicas? Sí. Vaya, por la cosecha nueva. Y que no sea como la de los dos últimos años. ¡Tocado de madera! ¡Tócalo tú también, Juan! Dejadme en paz y no seáis supersticioso. ¡Juan! ¿Qué? ¿Se te ha pasado ya? Oye. Tu hermano justo viene para esta casa. ¿Mi hermano? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos de hacer? Recibirle con todos los honores. Recíbele tú, yo me voy arriba. Tú te quedas aquí. Es mi hermano, ¿sabes? Anda, avisa al padre. ¿Qué hay, justo? Vengo a ver al padre. Bueno, pero antes darás un abrazo a tu hermano. El padre está algo delicado, justo. Y te agradeceré mucho que tengas cuidado con lo que le dices. Él se va a llevar una alegría muy grande. Por eso vengo a tu casa, despida. Vamos. Bien, hija, bien. ¿Habéis oído vosotros? Mi hijo justo. Alabado sea Dios que nos lo trae. ¿Y mis nietas? Aquí están, padre. Me han dicho que sois muy hermosas. ¿A quién se parecen? La Fuencisla tiene la misma cara de nuestra madre. ¿Verdad, justo? ¿Cuál de las dos es la Fuencisla? Yo, abuelo. Quiera Dios, hija mía, que hayas heredado de ella algo más que la hermosura. Tu tío Juan te dará unos zarcillos de coral que llevaba siempre puestos tu abuela. Gracias, abuelo. Y ahora dejadme solo con justo. No, quedaos vosotras también. Siéntate cerca, hijo. Vi, ¿cómo van tus tierras? Como todas las del pueblo, muy mal. Vaya, hombre. Claro. Las dos cosechas perdidas. Pero la que viene será buena. Sí, pero yo no he sembrado. ¿Por qué?
No tenía grano. ¿Por qué no me pediste? A usted tampoco le sobraba. Y además con dos brazos para todo. Orgullo. Siempre el orgullo. Y vamos antes a brindar por la cosecha nueva. Anda tú, Bernabé, empieza. Porque acabe la maldición que ha caído sobre la aldea. No diga blasfemias, Bernabé. Yo no creo en maldiciones, solo creo en desgracias. Bueno, es igual. La cuestión es que se acabe. Bueno, bueno. Menos retórica y a beber. Vaya, pues porque se acabe la desgracia del pueblo. Tío Lucas. ¡Tocad todos madera! Otro brindis que nos han chafado. ¿Dónde se va? A ver a tu padre. No puede ser. Primero, porque está con visita. Y después, porque yo no quiero. Bueno, volveré. Cuanto más tarde, mejor. Bueno, Lorcillo. A vosotros os importan poco las malas cosechas. Claro, mientras esté abierta la bolsa del tío Lucas... Ande, váyase. Ya iré yo por su casa y arreglaremos lo del préstamo. Pero ya sabe lo que le dije. Que no lo sepa nunca mi padre. Anda, Juan, dale un bocado. Pero dáselo en la nuez. Un bocado no. Pero un vaso vino sí que le vais a ofrecer al señor Lucas. Y vas a ser tú mismo. No tengo otra salida, padre. Las chicas se quedarán en el pueblo. No, las mandaré a Salamanca, donde ya tienen acomodo. ¿A servir? ¿No te da miedo, hijo? ¿A lo que hemos llegado, hijas mías? Sí, a lo que hemos llegado, padre. Esta aldea está maldita. Quizá no hayamos sido buenos. Yo lo espero todo de Dios. ¿Y yo? Pero no puedo condenar a los míos al hambre. Un pedazo de pan no les faltaría nunca en mi casa. Como limosna de manos de la acacia. Mis hijas no comerán nunca de ese pan. El orgullo. Siempre el orgullo.